Hello. Hello, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Hay que esperar a que se conecten un poquito más. Y empezamos, chicas. Vamos bien, vamos bien. Me estoy dando una manita para no salir tan fea. Buenos días, chicas. Hola, buenos días. Buenos días. Manden sus mensajitos para saber que están ahí. Sacan mis ojitos. El rímel que tanto les recomiendo, chicas. Tomen captura. Super Lash. Está como $2, $1 de la manzanita de almendras para que sus pestañas se vean súper bonitas y súper barato y económico, recuerden, súper económico, barato, súper buenísimo. Me encanta, me encanta. Miren, ¿cómo ven, chicas? Nomás le di una pasadita porque ya traía un poquito de rímel. ¿Cómo ven mi cabello? Ya se está deslavando. Estos son los colores que están quedando. Hola, chicas hermosas, bonitas, guapas. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy este live, miren cómo hago mi ceja. Mi ceja está súper pelona en partes y dejo crecer partes para que me tapen toda la ceja y se vea pareja, miren. Miren, en partes tengo bien peloncito. Súper peloncito, pero me las dejo crecer súper largas para que me tape aquí. Miren, qué padre. ¿Ven? Ya, guárdate. Dile que te dé una cookie, Dede. Dile que te dé una cookie. La G anda enojada, chicas, les platico. Bueno, chicas. ¿De qué quieren hablar hoy? Tenía temas preparados, pero el rímel lo compro en las tiendas mexicanas, chicas, a $2. Cualquier tienda mexicana donde vendan cosméticos o cosas así, ahí lo puedes encontrar a $2. También les quería hablar de algo bien importante, chicas, de este jabón que hace milagros para las espinillas, para la piel seca. Este es increíble. Así tiene que ser este, que dice dermatológico y es lirio. Es buenísimo, buenísimo, chicas. Yo siempre lo he usado para las espinillas y eso. Les comento que es muy raro que a mí me salgan espinillas, pero últimamente, miren, estoy exageradamente, me salen muchas, miren. ¿Y saben por qué fue? Porque dejé de ponerme el anticonceptivo, porque según yo me quería embarazar, pero luego pasó esto de la pandemia y todo eso, de la cuarentena, y mejor decidí volver a inyectarme. No sé, tengo que averiguar si me pusieron la misma inyección o no, porque nunca me habían salido tantas espinillas y ahora me está saliendo increíblemente de espinillas, lo que nunca me pasaba. Entonces, no sé, quiero preguntar porque es muchísimas espinillas lo que me está saliendo. Ahorita ya se me están quitando en partes, pero traigo muchas. Las que no le salen la ceja, hay un aceite que es de este mismo color y es también de almendras. Es un aceitito de almendras que te lo pones en tu ceja y te das masajes en la noche. Y hace que te estimule y te esté saliendo. Les cuento esto porque yo en veces me aloco cuando sale la ceja, una ceja nueva y no me sale a mí porque como tengo mucha ceja, entonces en veces me la he rasurado toda y con esa me crece súper rápido, chicas. Entonces el aceitito de almendras ahorita no tengo, pero es un botecito así, como de ese color, es bueno, es mexicano también, pero si no encuentran de ese, encuentren de cualquier marca y se lo ponen y se hacen masajitos en la noche, también en las pestañas. Yo he visto que eso sí ayuda para que les crezca las pestañas, chicas. Entonces, ese es buenísimo. Oh, y les quería seguir platicando de eso de las espinillas. Me están saliendo muchos por eso de la inyección. Entonces, hay que tener cuidado y ver qué te inyectan y ya depende de tu cuerpo. Como les digo, el cuerpo de cada quien es diferente, entonces muchas veces nos hacen mal o nos salen espinillas o nos hace subir de peso o nos afectan de diferentes formas. Entonces hay que tener cuidado y ver bien todo lo que nos ponemos en nuestro cuerpo o nos administran en nuestro cuerpo. Es muy importante, chicas. También hay, ¿dónde está otra cosa que les quería enseñar? Ah, esto.
Los venden en la 99. Yo sé que muchas de ustedes ya los han de usar. Yo con este me quito los vellitos de del bigotillo siempre y alrededor de la ceja. Y se me hace muy bueno porque no me ha dejado así manchado aquí. Entonces es buenísimo para los vellitos de la mano, para el bigotito. Les digo, para alrededor de la ceja. Con este se van figurando la ceja cuando tienen muchos vellitos. Con este te lo quitas y no es como que te van a crecer huesos, se los aseguro, porque yo no sé en qué estará de diferencia de este a un rastrillo regular, porque un rastrillo regular sí hace que los vellos te crezcan más gruesos y este no. Les digo porque yo antes estaba súper velluda y me rasuraba con el rastrillo normal y se me empezaron a hacer bien gruesos y parados. Y entonces ya empecé a seguir haciéndolo con este y este no te los hace grueso. No te aseguro eso y está bien padre porque te siguen saliendo delgaditos y te los puedes quitar y no te mancha. No sé en qué estará con estos. Yo los conozco por perfiladores, no sé ustedes, pero es buenísimo, chicas, para que los compren. Los venden en las 99. Dice Mari Mercado, la disculpa. ¿Qué champú y acondicionador usas para cuidar tu tinte? Yo no soy muy especial en eso. Yo no. Porque como les digo, les puedo dar la marca de uno, pero si a ti no te acomoda, entonces tienes que buscar otro y otro. Yo de champú y acondicionador, yo uso el Herbal Essences, porque huelen mucho. Si se fijan, son muy olorosos y me gusta porque yo no me lavo diario el cabello. Me lo lavo cada tercer día y no te huele mal ni a sudor ni nada, porque como está bien oloroso esos champús, entonces te puedes dar el lujo de no lavártelo diario y todavía te huele bien. Y todos los días me echo mi crema para peinar, para que también no les llegue a las personas el olor, así como fellito. Como pueden ver, chicas, esto me lo lavé ayer, así se me está deslavando, y ayer me lo peiné. Yo así desperté. O sea, yo no me lo he tocado para nada, ni me lo he peinado ni nada. Por eso les digo la importancia que es de no estarse tocando el cabello, porque te queda el mismo peinado y todo, las que lo tienen así quebradito. Yo ahorita no me lo he peinado, así me desperté, chicas. Nomás me di una manita de gato para no verme tan mal. Entonces al rato ya me lavo yo mi cuerpo, porque yo siempre que me baño de aquí para abajo y cada tercer día toda completa. Pero cuando no me pongo mi gorra, no me lavo el pelo y me lavo la cara aparte con este jabón. Siempre me he lavado la cara con este jabón, siempre, 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 y me ha servido mucho. Y ya el cuerpo, pues me lo lavo con ese jabón también. Cuando no tengo ese jabón, pues me echo champú del mismo de la cabeza, me lo echo en el cuerpo porque me ha funcionado, chicas. Pero como les digo, ustedes calen. Es muy importante que cada 6 meses traten de cambiar champú, porque todos los champús tienen cierta función y muchas veces tu misma cabeza se acostumbra a eso y ya después no lo agarra tan bien. Entonces váyanle cambiando más o menos cada 6 meses para que tu misma cabeza vaya agarrando las cosas buenas de otro diferente champú, calen diferentes. Porque como por ejemplo, no siempre estamos en los mismos climas. Algunas veces tenemos la cabeza bien seca, entonces necesitamos un champú más grasoso. Cuando tenemos el cabello bien grasoso, necesitamos uno que te lo reseque un poquito más. Como yo cuando hace mucho, mucho, mucho calor, también muchas veces me echo el Head and Shoulders. Que cuando hace mucho calor la traigo súper grasosa y el Head and Shoulders como que te lo reseca un poquito, entonces es mejor para mí para no estármelo lave y lave, porque si no, imagínense en el calor con lo mismo del sudor y eso, entonces tendría que estármelo lave y lave diario. Entonces cambio casi cuando hace calor es el que uso más para que me reseque un poquito el cuero y poder seguírmelo lavando cada tercer día. Dice Luz, yo tengo muy graso el pelo, me lo lavo en la noche y ya amanece muy graso. ¿Qué champú crees que me recomiende? Ese que te digo, el Head and Shoulder, es bien bueno porque te reseca el casco. No es tanto que te lo reseque, sino que como es como con menta y esas cosas, le quita lo grasoso al cabello. Entonces muchas veces cuando hace uno calor, si se fijan, por eso tiene luego uno muchas espinillas. Tiene muchas espinillas uno y por lo mismo de que se hace el cabello grasoso, entonces se viene para acá. Y pues no se da, por eso es como que no. Ay, me ponen caritas de enojada. A ver, ¿por qué están enojadas, chicas? Platíquenme. ¿Qué dije mal? ¿Qué dije mal? Les comento. Dice nuestra amiga.
Champú y acondicionador. Sí, tienen que estar cambiando de champú porque, como les digo, como ahorita en tiempo de calor, a mí me suda mucho, mucho la cabeza. Entonces, la misma grasita de la cabeza se me viene a la cara y por eso también me estoy llenando de espinillas, por la misma grasa. Entonces, como les digo, es muy recomendable lavarse el cabello cada tercer día. Si ustedes no aguantan, lávenselo todos los días. Pero a mí eso me ha resultado mucho porque, como les digo, yo bien seguido me hago cosas en el cabello y eso más que nada, más que tratamientos y todo, me ha ayudado porque la misma grasa. Grasita del cabello hace que tu cabello se recupere súper rapidísimo, chicas. Así es. Otra cosa que les quería comentar, chicas. Algo muy importante. Quería saber que estuvieran todas ustedes bien porque ahorita están pasando unas situaciones muy feas. Entonces dije, me voy a conectar con las chicas para ver cómo están, cómo se encuentran, si se sienten bien o no. Porque en veces uno se levanta así como triste, como desanimada, ¿verdad? En veces me ha pasado eso y por eso pues no hago el videito porque digo, no, el chiste es transmitirles energía, que ustedes se motiven y se quieran sentir bien, alegres y todo. Entonces, por eso dije, les voy a hacer un live para preguntarles cómo están, cómo se sienten, o sea, cómo están sobrellevando esto, chicas. A lo mejor no es el like que se esperan, pero de verdad quería saber que se sintieran bien, que estuvieran bien con ustedes mismas, porque uno muchas veces no tiene ni con quién hablar, ¿ok? Entonces, cualquier cosa aquí, hola. Aquí en el grupo nos podemos platicar y cosas así, chicas, para que se relajen y todo. Sí, están enojadas, ahora se levantaron tristes, por eso les digo, chicas, platiquen, saquen todo. ¿Cuántas de ustedes ya se hicieron un cambio de look, chicas? A ver, platíquenme, anímense, esto va para largo de la cuarentena, o sea que ahorita aprovechen y ahorita podemos traer el color que queramos, el corte que queramos, porque mínimo va a durar esto unos 3 meses más, que se me hace poquito. Pero mientras pueden traer el color que quieran, que al cabo no estamos saliendo mucho, entonces si les da así como vergüencita y eso, ahorita pueden traer todos los colores que quieren. Sí, la cara se pone muy grasosa en este tiempo. Yo por eso no me gusta mucho este clima y no me gusta maquillarme mucho, por lo mismo que la cara se hace como bien grasosa. Entonces ahorita lo que les recomiendo es que se echen mucho en polvo. Este a mí me encanta. Y es bien barato, chicas, cuestan como $3. Yo sigo usando esto porque yo lo usaba desde Guadalajara. A mí me encantaba ya. Y entonces aquí, por Los Ángeles, descubrí una tienda que venden todo lo de Guadalajara. Y bien barato, este me salen $3. Pueden creer, $3. Y me encanta porque, como les digo ahorita en el clima, miren, mi cara se hace bien grasosa. Nomás me pongo esto y le quito un poquito la grasa porque. No, sí se vuelve bien grasosa y también eso de la grasa es por lo mismo que nos salen espinillas. Otra cosa, chicas, yo les voy a recomendar que cuando les salgan espinillas, chicas, no se las pellizquen, no se las pellizquen porque eso es lo que nos hace marca. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba chica, que tenía como 15 años, me empezaron a salir muchas, 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 muchas espinillas. A mí y a otra amiga. Las dos al mismo tiempo nos estábamos llenando. Pero ella en ese entonces era más vanidosa que yo. Entonces ella lo que hacía es que se pellizcaba y se pellizcaba y se la pasaba en el baño pellizcándose y pellizcándose. Entonces lo que hacía es que lo mismo que se sacaba se lo regaba acá. Entonces se le sacaba otra espinilla y luego este se pellizcaba, se lo regaba acá, le salía otra espinilla. Y así se le iba llevando. Y yo como no era tan vanidosa entonces yo ni siquiera les hacía caso. Entonces yo solo lo que hacía era lavármela con el lirio, lavármela y eso como que te reseca un poquito la piel. Entonces se me hace muy bien. Nunca se me regaron. No tengo una piel perfecta, pero no tengo ni manchas ni tanto de que me quedaron muchas por las espinillas, no. Y me llené mucho, chicas. Entonces yo les aconsejo que le digan eso a sus hijas que ahorita están en la mera edad donde les salen unas espinillas, que no se las pellizque o llévenla con un profesional que ellos sí saben pellizcarla y no como que no le revuelve todo lo malo. Entonces eso es buenísimo y sí. En serio, no, tratar de no revolverse las espinillas, no tocárselas. Dice Glory Vega, yo uso Monad y me encanta para el pelo y la cara, son súper excelentes, me ayudan con la grasa y la caída del pelo, me ha crecido muchísimo, si les interesa, me dejan saber, dice Gloria Vega. Dice, ¿en qué tienda? Yo estoy en Los Ángeles. Es en una 99 que está en la Avalon, en la calle Avalon.
y es casi por la Rosecrans en la esquina, se junta. Ahí está un Pollo Loco y al lado del Pollo Loco está una bien grandísima, una 99 grandísima. Ahí venden de todos los maquillajes que te puedas o sea, imaginar que vendían en México, todos, todos, todos. Y no pasan, el más carísimo no pasa de $4. Es buenísimo y ahí te encuentras hasta lo que no. El rímel es este, ¿dónde está? Es este. Este lo encuentran en cualquier 99, yo lo he visto en casi todas, Super Lash se llama. Y este es el que a mí me gusta, el de almendras. Es este color es la manzanita, es todo. Tómenle captura, chicas. Ay, es que no quiero que vean mis manos. Esperemos que ya abran las uñas porque ya no puedo más de tanto estármela mordiendo. La piel reseca y la cara reseca, ya les había dicho que la cremita es buenísima. La de concha nácar. Ay, también esta es la que les quería enseñar. Esta es la vaselina, chicas. Esta la venden en la Target. Me costó como $3. Esta vaselina es buena para la piel y para los talones. Para ahorita que no nos estamos pudiendo hacer el pedicure, se pueden poner esto en los talones en las noches y se ponen un calcetín y ya cuando se levanten tienen la piel como si se acabaran de hacer el pedicure. Es buenísimo. Tómenle captura. Este porque no es de marca, este. Pero en realidad cuando es de marca se llama vaselina. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí. Oh, tráeme una cookie. Esta es la vaselina. Miren, si han de saber, es esta. Yo la uso mucho. ¿Saben también para qué es buenísima? Me la recomendó el doctor porque a mis niños les sangra mucho la sangre. Les sangra la sangre. O sea que eso es más fuerte que cuando te sale la sangre. Les sale mucha sangre de la nariz. Ellos, yo no sé qué será, pero les salen muchos moquitos a ellos, muchos, se les tapa completamente la nariz. Entonces lo he llevado bien mucho con el doctor y me dice que a lo mejor es por la humedad de la casa, o que porque se pone frío en la noche, o porque se pone muy caliente, etcétera, etcétera. Y me recomendó que les echara esto. Lo que hago en la noche es con un cotonete regular, hasta aquí los tengo ya de por vida. Un cotonete lo lleno y le echo alrededor de su naricita a los dos porque como que se les reseca mucho. Y es verdad, desde que hago esto, chicas, ya es bien raro que les sangre. Y casualmente les sangra cuando no les pongo. Y es por lo mismo, como dice el doctor, es por lo mismo que se les reseca. Ve con Dede. Sí. Oh, sí les sangra. Te digo, Vero, eso es buenísimo. Échales en la noche. O en el día, según cuando le veas que tenga resequita la nariz, préndela. Cuando se les reseca, por eso se les hacen muchos moquitos y se les pone así bien duro, entonces ellos como se les incomoda, pues le hacen así y entonces se lastiman su naricita. Entonces es bien importante que les estemos checando la nariz para que no tengan esos moquitos duros y si los tienen, pues sacárselos y luego estarles echando la vaselina. Esa es buenísima porque no les hace daño para nada, chicas. Eso es algo buenísimo. La vaselina la puedes usar de infinidad de cosas. Les platico que conozco muchas personas que se echan la vaselina así en el cuerpo, en el cuerpo. Y fíjense, conozco una persona, mi suegra, que se la pone en el cuerpo y vieran qué bonita piel tiene ella. Bien bonita, bien cuidada, no se ve de su edad. Y dice ella, me cuenta, que desde que tiene memoria, ella no se echa crema, se echa vaselina en la cara, en todo. Yo decía, ay, no, cómoda, porque yo una vez me empecé a echar, pero como ustedes saben, corto el pelo, pero yo no aguanté porque como me caían muchos cabellos, pues se me pegaban en la piel. Y pues no, bien incómodo, pero de verdad a ella tiene la piel bien bonita, no parece de su edad, la tiene bien lisita, las piernas bien lisitas y ella siempre ha dicho que ha usado vaselina, entonces es buenísimo, chicas, entonces aprovechen la vaselina, tiene muchísimas funciones y es bien económica, entonces se pueden echar cuando trae la piel reseca, échense en la cara y se la lavan, cuando la tienen grasosa como yo no me funciona porque me saca espinillas, pero si ustedes tienen su cara reseca eso les sirve mucho, chicas. Veamos qué más mensajitos. También a mis hijos les sale sangre. Yo estaba asustada porque yo decía, ay, no tendrán anemia o cosas así, pero ellos son bien buenos para comer. Yo no podía creer que fuera algo así. Y me dijo el doctor que era por lo mismo que se hacía humedad en el cuarto o que estaba muy encerrado o que en la noche se pone como bien fresco, entonces se les resecaba su nariz. Y desde que les echo vaselina, bien suave, no les sangra y no les sangra. Y yo he notado que, por ejemplo, si se me olvida y no les pongo, ese día les sangra. Por lo mismo de que ellos tienen pues muchos mocos. No sé en qué estará.
pero ellos avientan mucho desecho, entonces se les pone duritos y si por algo se me olvidó revisar la nariz y sacarle los moquitos, ellos empiezan como a hacerse así, entonces ellos mismos se cortan, pues se les sale la sangre. Entonces, para la que tenga ese mismo problema con sus hijos, calen esto. Yo con toda confianza se los recomiendo porque la vaselina no tiene nada de malo, no les va a hacer daño, no da alergia, no nada, es una cosa que no es mala, no es mala, ¿me entienden? Y como yo les he dicho, siempre les voy a recomendar cosas que yo sé que no les va a afectar. Pero aún así, si ven alguna reacción extraña, pues ya no se lo pongan, ¿ok? Sí, es grave el sangrado de sangre, Ivonne. Se me va la onda, chicas. Sí, dice nuestra amiga Yolanda que la vaselina en la cara es buenísima. Sí, les digo que ella tiene la piel bien bonita, bien bonita. El jabón, yo lo compraba en Guadalajara y no encontraba aquí diario, me traían de allá. Y lo encontré en la superior. Ahí lo compro a $1. Y está bien grandote. Y entonces, pues ahí sigo comprando. Si no lo pueden encontrar ahí, ya. Ve con de mamá. Si no lo pueden encontrar ahí, tal vez en eBay o en Amazon lo pueden encontrar. Pero es buenísimo. A mí me encanta. Dice Cristal. Yo me empecé a poner la vaselina y mis labios me empezaron a temblar mucho y me dio miedo al último. Y la dejé de usar y se me quitó. Y lo volví a usar en mis labios y me empezó a hacer lo mismo. Ay, ya no me pongo por lo mismo. Es lo que te digo. Hay cosas bien, bien insignificantes que a lo mejor a mí no me hacen daño, pero a ti te puede hacer daño. Entonces, qué bueno que lo notaste y qué bueno que no lo usaste. Tal vez no sería porque es que también si te pones a pensar, los labios son medios delicados, pero la vaselina la recomiendan muchísimo para los labios. Hasta venden como un labial especial de la vaselina. A lo mejor tú eres alérgica a algo que contiene la vaselina, entonces por eso te ha de hacer daño, porque hasta venden, porque les digo, porque yo lo tengo, es como un labial para cuando se te parten los labios y es de vaselina. Es completamente una vaselina en forma de labial y es buenísimo. Dice. Chicas, tip para el paño, que no sean orines de bebé, ya que no tengo a nadie conocido con bebé. Otro tip, no me lo sé, pero te lo voy a averiguar, vas a ver que sí, para el paño. A ver, chicas, si alguna de ustedes se sabe alguno ahí, coméntenos. Aquí estamos para ayudarnos. Si yo no me lo sé, ustedes díganme. Ay, pero es que no me he peinado, Leslie. Te voy a enseñar, pero acuérdate que así amanecí, ¿eh? Mira, así está el cabello de atrás. No sé si me alcanzan a ver, miren. Aquí me dejé como de grafiladitos. Miren. No sé cómo se vea. Porque, y luego ya ven que me lo corté sola. Aquí ya me está creciendo. Aquí me gusta dejarme así piquito. Y pues ya no sé cómo se ve. Al rato que vea mi repetición, veo a ver cómo se ve. Porque no me lo, les digo que no me lo he peinado. Y mi pelo es así quebradito. Entonces es bueno que diario me lo corto seguido porque ya ven que me hago tanta cosa. Entonces antes se me enchina, chicas. De verdad que yo me hago cada cosa. Dice, enséñame tu cabello. Ese es bueno. Dice, sí, a mí me gustó mucho mi cabello. Es, a ver, espérenme poquito porque si no, la princesa no nos deja. Ya. Dice, el jabón es para cuando tenemos la piel reseca. Te digo, la piel grasosa, te lo pones y te quita lo grasoso. A mí me encanta y me lo echo en la piel. Yo no sé si es por todos los cuidados que he tenido desde chica, pero yo desde que tengo memoria uso este lirio y la crema Lubriden. Déjenla, traigo bien rápido. Ay, 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 ay. Esta es la crema que yo uso desde que tengo memoria, la Lubriden. Está así empaquetada porque hasta eso me trae mi mamá, fíjense. Y aquí venden en Sam's. Y yo bien conchuda, pues ella me trae, pues yo la agarro. Porque pues me dice mi esposo, ¿y por qué no la compras aquí? Le digo, porque es diferente que te la traigan de gratis a que la compres. Ay, bien conchuda. Pero sí es esta. Ay, de aquí a que lo quito, chicas. Creo que sí se alcanza a ver. Pues es la Lubriden normal azul. Esta es la que yo siempre he usado desde que tengo memoria. Y como les digo, fíjense, no, yo pienso que tengo buena piel porque aquí tengo una abiertota. Aquí está. Y ya no se nota así tanto y tenía una abiertota de lo de mi tiroides. Y siento que tengo buena piel. La panza no tengo estrías y ya he tenido 3 embarazos. 3 embarazos he tenido. Ando toda norteada, chicas. Y también no tengo en la panza. Pero yo desde que tengo memoria les digo que me embarro de esa crema. Es buenísima esa crema. Esa sí yo la recomiendo 100% para el cuerpo. No importa que tengas la piel grasosa o la piel seca, es buenísima. El lirio es para la piel, para cuando tienes la piel grasosa. Para eso yo lo uso.
Dice nuestra amiga Ana Margarita, para el paño, el corrector de piel de Mary Kay, yo lo uso, me encantó, yo lo vendo, pero eso es para taparlo, ¿no? Ella quiere como para que se quite, para que se quite. Dice nuestra amiga Leslie, me gusta mucho, yo lo tengo así de chino y me lo quiero cortar así, anímate, anímate, porque está bien fácil y ya ven que yo me lo hice solo, esto es bien fácil, nomás pasan la navaja así, el pelo mojadito y con la navaja me gusta mucho hacérmelo a mí misma, ¿saben por qué, chicas? Porque con la navaja no se ve lo trasquilado. Así me lo planché, que casi no me gusta planchármelo cuando ya lo tengo bien procesado, porque ustedes saben que cada que uno se lo plancha, las puntas se queman. Entonces, cuando yo lo traigo bien rubio, así como este, trato lo menos que pueda de estármelo planchando y planchando y planchando, porque las puntas se van quemando. Por eso tiene que estar uno consciente que cada que te planchas el cabello, tienes que írtelo a despuntar. Porque luego, luego las puntas se queman, chicas. Entonces hay que estar consciente con eso. Dice, hola, ¿se puede usar la vaselina en el día? ¿No hará daño en el sol? ¿Sabes qué onda? Eso sí, nunca lo he calado. Yo siempre cualquier cosa yo la uso en la noche. Pero te comento que mi suegra la usa y así sale a la calle y no está manchada. Entonces, a lo mejor a ella no le hace daño, pero no sabemos. Entonces, mejor, tal vez, es mejor que nos lo echemos en la noche y ya en la mañana lavarnos. Pero te digo que ella lo usa como una crema normal, en la cara, en el cuerpo, como una crema normal y no se le mancha. Pero no todas somos iguales, ¿verdad? Entonces, a lo mejor le puedes ir calando, echándotela en la noche y ya a la hora que te levantes, pues un bañito estaría bien. Es bueno para el baño, la Differin, la encuentras en las CVS. Yo les voy a averiguar, chicas. Hola, primera vez que veo tu video. Hola, Yolanda, saludo. Sí, no sé si lo han visto. Tengo ahí el video y pueden verlo en el grupo. Yo me hice solo el corte. Lo traía todo de melenita. Es que me crece bien rápido. Miren, chicas, ya lo traigo bien largo. Bueno, para mí es bien largo. Entonces me crece bien rápido, me desespero y me pelo. Fíjense que estaba viendo en mis recuerdos del Facebook hace exactamente un año que me hice este corte y me lo he seguido estado haciendo. Me crece, pero me lo he seguido estado haciendo porque me ha gustado mucho. Me siento como yo, como mi personalidad, así me gusta. Y como me encanta andar cambiando bien seguido de looks, me encanta este corte. Entonces, anímense, chicas, no importan. Es lo que les iba a comentar, no importa que tenga la cara redonda, que la cara larga, vean, yo tengo cara larga y se supone que no debo de usar los pelos tan cortos, pero no me importa, chicas, porque vida es solo hay una vida, entonces hay que aprovecharla al máximo. Con que te arregles con un poquito de rímel, un labial y un poquito de chapetes, ya, chicas, pueden traer el corte que quieran, se van a ver hermosas. El chiste es que uno se sienta bonita y que traiga el corte que quiera, porque también imagínense, si vamos a estar diario igual. Ahorita acabo de subir una foto de hace no sé cuánto que tenía mi pelo hasta aquí, color de mi color natural, y yo me veo y veo que me veo bonita, pero me veo y digo, no soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy más así, más locochona, más pelona, más de pelos de colores. Y todas me dicen, píntatelo así, pero me siento tan X. Entonces hay que animarse, chicas, saquen lo que ustedes son y de ahí busquemos, busquemos y animémonos. Tomar, sí, el agua es bien importante, tomar el agua. También saben que, chicas, no sé si ustedes conozcan las aspirinas. Son buenísimas. Tomarse una al día, o sea, diario, diario en aspirina, y es buenísima para la varis, para la circulación. Aunque también dicen que eso adelgaza la piel. O sea, hay pros y hay contras, pero es buenísimo para la varis. En mi familia eso lo toman bien seguido, una diaria, y les controla la varis, porque ellas tienen como problemas de la varis. Pero de las varices grandotas, siempre se han operado y todo, y eso una amiga se las recomendó, y ella tiene sus piernas bien bonitas y no tiene ninguna varice ni nada, y se las recomendó y les ha servido. Aunque dicen que también, como les digo, el contra es que dicen que te adelgaza la sangre. ¿Verdad? Siempre hay un pro, un contra, pero eso les ha ayudado mucho porque se les hacen bolotas, bolotas, bolotas. Entonces, ¿verdad? Dice, no es para eliminar manchas, es corrector de tono de piel, no es maquillaje, es un suero. Oh, ok. Es para, yo pensé que un maquillaje, como dijiste, un corrector, dije, dice el bote de la crema para saber cuál es. Déjame ver si lo puedo romper para que vean bien. La venden en la Sam's, eso sí, yo estoy segurísima que la venden en la Sam's, siempre la he visto, vienen tres. Y es buenísima esta crema. Yo siempre, siempre, siempre la adoro. Y les digo que cada que viene mi mamá me trae una.
Miren, es esta. Tómenle captura, chicas. Es buenísima y a mí me encanta porque mi piel, a mí me encanta mi piel. Yo no, yo sé que no la tengo bien perfectísima, pero a mí me encanta. A mí me encanta mi piel por lo mismo que les digo que no tengo marcas, no me quedan tantas marcas. De mis embarazos tengo mi piel súper bien y me estiró. Si supieran las panzotas que tenía y esa me ha ayudado bien muchísimo. Al igual usaba también las de embarazo, pero siempre he usado esa. Entonces, yo siempre pienso que como vayas cuidando tu piel desde tiempo atrás, entonces eso te va ayudando a un futuro, chicas. Oh, perdón. Dicen que no alcanzaron a mirar la crema. Es esta, Lubriderm. Piel normal. Y esta es la que yo uso, la azul, porque hay de diferentes colores. Hay una morada que también es buenísima. Esa yo me gusta comprarla para el tiempo de calor porque esa viene con protector solar y es morada. Pero no sé dónde la puedan conseguir. Yo estoy casi segura que en la Walmart. Ya ven que en la Walmart venden muchísimas cosas así de tipo mexicanas. Entonces en la Walmart yo creo la van a encontrar. Es la misma, nada más que todo esto lo trae morado. Y esa tiene protector solar UV. Entonces es buenísima para salir a la calle y todo. Dice, se ve muy bonito tu pelo. Sí, me encanta, ¿verdad? Y les digo que no me he peinado. Sí, el color está bien padre. No, y ahí se ve como rojo, como anaranjado. En persona se ve un rosita así bien bajito. No sé por qué ahí en la cámara se ve como, no sé, como rosa anaranjado. Miren, como aquí se ve más fuerte, ¿saben por qué? Porque aquí me agarró la decoloración más blanca. Entonces, como pues obviamente me lo hice yo sola, hay partes que me agarran muy bien y como les digo, aquí hay partes que por más que me decolore, no me agarra y no me agarra. Así me deja el peróxido horas, no me levanta. Entonces, esto que se ve aquí más rosa es por lo mismo que me agarró aquí más claro. Pero miren. A mí me encanta cómo queda. Dice, ¿cuál crema para la cara? No alcancé a mirarla. Para la cara, yo uso esta para todo el cuerpo, pero para la cara yo sí les recomiendo la concha nácar. Ya les he enseñado, esa la venden en la Walmart. Y es bien buena, bien buena. O dice nuestra amiga, y es que como yo no voy al Costco, pues no sé, pero ya nos dieron otro tip que la venden también en la Costco. Para las que puedan ir a la Costco o a la Sam's, ahí las venden. Y si no, la Walmart también yo la he visto, chicas. Que para la cicatriz del cuello, yo me echaba el Cicatricure. ¿Sí la conocen? Y me lo desvaneció. Muchísimo. Yo todavía ni cumplí un año y ya estaba bien borrosa y yo me la eché en cuanto le pregunté al doctor que era bueno para. Lástima que no tengo fotos de antes, pero se veía así la rajadota y luego hasta como, fíjense, como ahorita que me la estoy estimulando ya se ve un poco más, pero porque me la estoy estimulando, pero si no, ni se nota. Muchos ni cuenta se han dado otros porque ya saben. Y yo me doy cuenta, me latino porque me quedó como sensible. Entonces, si me la estoy agarrando, claro que se va haciendo más roja. Como ahorita que me la estimulé, se hizo rojita. Porque pues obviamente queda más sensible. Pero en sí no se ve. No se ve. Ahorita ya se ve porque me la estimulé. Pero se llama Cicatricure. Yo creo que sí lo han escuchado. Es buenísimo. Ahorita porque ya no lo tengo, lo dejé de usar. Esta cicatriz me la hicieron hace 7 años. Sí, como 7 años. Entonces ya casi ni se ve. Si se fijan, se ve igual que la partidura de acá. Hasta estas se me ven más de la vejez. Sí, oigan, en la tarde también. Gracias a todas las que dicen de mi cabello. Dice Gabriela, sí, la aspirina se adelgaza la sangre. Es buena para unas cosas y malas para la otra. Para la sangre espesa es buena. Ajá, pero como ellas tienen la varice, entonces se les hace bien espeso, entonces sí les ayuda. Y todas se han tomado, les digo que ya desde entonces ya todas se han tomado diario, diario una aspirina, diario, 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 y ya se les ha quitado el problema de las varices. O sea, es buenísima. Y no creo que sea tan mala. Es mala porque adelgaza la sangre. A lo mejor si uno que no tiene, se la toma, a lo mejor sí es mala, porque uno no la tiene gruesa, pero las que tienen varices es buena opción. Dice, acabo de entrar al video, la crema es para el rostro, solo para el cuerpo. Yo la uso para todo, todo el cuerpo. Dice, sí la conozco, muchas gracias. Es que mi hermana recién la operaron y está más grande. Sí, que se ponga eso. Este en cuanto se le cierre, que se la ponga. Sí, se la deja y ya se le va quitando. Es buenísima esa crema para que la usen, chicas. Recuerden, por favor. Las invito a que le pongan suscribirse a mi YouTube de Gide Gómez. Ahí las veo, chicas. Me faltan muy poquitas para completar las personas que necesito para el pago. Entonces, ya les dije, les prometo que con el pago vamos a seguir haciendo videos y les voy a seguir enseñando cosas. Porque conozco muchas cosas que son buenísimas, muchos tips y todo. Pero no lo he hecho por lo mismo que no he tenido la estabilidad para ir a comprar. Ahorita ya ven cómo están difíciles las cosas. Pero como les digo, este video más que nada lo hice, chicas, para platicarnos, para saber cómo están,
para ver que se sientan bien. Anímense, háganse un cambio de look. De verdad que eso las anima, las anima. Traten de maquillarse. Estaba viendo que en el grupo está una chava que hace videos de maquillaje. Háganlos, chicas. Entreténganse, entreténganse. Hagan algo que les guste, que les divierta. Y saquen lo mejor de uno para no estar desanimadas y eso. Jueguen un ratito con los niños. Yo estoy todo el rato con ellos y como que en el ratito que hago los videos, como que no me dejan. Por lo mismo que todo el rato están bien acostumbrados, están pegados conmigo y entonces como que los entretengo un ratito para que me dejen hacer el live. Pero sí, ahorita está muy tranquila con su tablet. A gusto nos deja platicar un ratito y ya, chicas. Anímense, chicas. Fíjense que estaba pensando, como saben, estoy en el TikTok, estaba viendo muchos videos de personas que pues se sienten mal, que les pasa cosas tristes y así dije, ay no, qué feo, ahorita la situación está muy triste y todo. Entonces hay que cuidarnos en nuestra persona, cuidar a nuestros hijos, cuidar al esposo, a la familia y echarle muchas ganas, chicas. Como les digo, háganse el cambio de look que les guste, o sea, córtense el pelo, en 3 meses ya les creció. Hola Angélica, veo muchas caras conocidas, saludos chicas. Anímense, háganse el color que quieran. Si tienen un tipo de color de cabello y necesitan otro color, manden un mensajito y yo les digo uno más o menos. Pero claro que no, también no me animo tanto a decirles qué color, porque como no lo estoy viendo en persona, entonces no sé realmente qué tono les recomendarles, porque no es lo mismo ver una foto a verlo en persona. Como por ejemplo les digo, yo si alguien me manda una foto, yo voy a pensar que tengo el cabello como naranjadito y en realidad está rosita bien bajito. Pero como me está dando la luz y como tengo esto rojo, entonces yo pienso por eso se ve un poquito más rojo. Está igual que aquí arriba, de Gide Gómez, de Gide Gómez, igualito, igualito. Ahí, chicas. Entonces, por eso, las invito ya para que ya algún día que llegue. Ahorita estoy juntando, chicas. Ayer pinté el pelo, pero mi tía no le gustan ni las fotos ni nada. Entonces yo estaba así como que, ay, yo quería que ustedes vieran, porque me gusta mucho que lo vean para que agarren ideas. Ella tenía como, tiene el 80% de canas, entonces le puse un color clarito. Pero no, como no le gusta que la graben, pues no me animé, ¿da? Porque hay muchas personas que obviamente no les gusta. Gracias, hermosa. Entonces por eso no la grabé. Entonces, como les digo, chicas, entonces échenle ganas, córtense el cabello, córtenselo, anímense. Ya practicaron con sus esposos, sus hijos, ya han practicado. Ay, a ver, pero es que les digo que no estoy bien peinada. Así me levanté, entonces tal vez está como bien aplastado. Déjenme lo acomodo un poquito para que lo vean más o menos cómo me lo traté de hacer. Miren. Esto yo lo conozco como colita de pato. Es abultadito de aquí y de acá abajito. Entonces ya saben, este es mi color natural. Aquí yo no me lo toqué porque yo así lo quería de aquí oscuro. Entonces así queda. No me lo he visto bien. De atrás ni tengo ni idea de qué color me agarró. Entonces no sé, de plano no sé de atrás cómo esté. Entonces, chicas, anímense. Fíjense, nomás con que te veas bien de frente y tú te veas en el espejo guapa, ya no importa atrás, chicas. Dice Reina que ella también se corta el pelo solo. Qué bueno que se animen. Me encanta tu cabello, pero me da miedo hacer cambios en mi cabello. Aide, que no exista el miedo en ti. Que no exista el miedo. Que, a ver, chicas, todas ustedes, cierren sus ojos, imagínense el corte perfecto para ustedes, el que siempre han soñado, el color que siempre les ha gustado. Cierren sus ojos y visualícense. Díganme, realmente, ¿qué es lo peor que les puede pasar? ¿Qué es lo peor? Nada. ¿Que se vean diferentes? Lo diferente es bueno, chicas. Lo diferente es muy bueno. No pasa que les digan, ay, te quedó bien cortito. Y en 3 meses ya lo tienen larguito, chicas. Anímense. Si agarraron un color que les gusta y no les gustó más o menos cómo se ven, se lo vuelven a pintar. No pasa nada. Es cabello. No hay que ponerle tanta importancia a cosas tan así. Fíjense, yo no sé. Sí, es por como yo soy, pero fíjense, yo antes así era, chicas. Pero como ustedes saben, a mí, bueno, muchas de ustedes no saben bien mi historia. Les voy a contar resumido, ¿ok? Yo era una chica normal, bien contenta, desmadrosa, bien desmadrosa, bien hacía de todo, ¿verdad? Bien contenta, pero como que algo cambió en mí. Ahí les va la situación. A mí me diagnosticaron cáncer de tiroides, ¿ok? ¿Y saben por qué me lo diagnosticaron? Ahí les va, esto no lo saben.
Pero mi primer bebé, yo lo perdí. Ay, voy a llorar. Ah, no es cierto, no, ya estoy más relajada, más así. Ok, me casé con mi esposo, a los 6 meses quedé embarazada, ¿verdad? Entonces yo con mi hermosa espera de que iba a llegar mi bebé, contenta, emocionada porque iba a llegar mi bebecito, fuimos al hospital, pasaron cosas, falleció mi bebé a las horas de nacido, ¿ok? A las horas, no duró ni 2 horas mi bebé. Entonces yo que dije, Dios mío, la vida se te va así. O sea, ahorita puedes tener a esta persona y al otro, o sea, a la hora ya no la ves. O sea, no, no, no. Por eso no hay que tenerle tanta importancia a las cosas materiales, a tu físico, no, hay que vivir la vida. Me pasó eso de mi bebé, yo bien traumada, bien triste, me dio un dolor. Fíjense que dicen que el cáncer viene de un dolor muy fuerte. Y yo creo que sí, chicas, yo creo que sí, porque conozco muchas personas que les dio cáncer y años atrás del cáncer fue porque tuvieron una pérdida de una persona bien importante, ya sea su papá, su mamá, su hijo, su hermano, el tío, o sea, de alguien traumático. Entonces por eso les viene el cáncer. Yo cuando tuve a mi bebé, a mi primer bebé que falleció en paz descanse, a los 3 meses yo ya estaba embarazada antes de la cuarentena porque yo quería un bebé. Tuve a mi bebé hermoso que ustedes ya conocen, que es al que le cortó el pelo, mi niño arcoíris, como les dicen. Entonces tuve a ese niñito y a los 6 meses que nació mi niño, me diagnostican el cáncer de tiroides, chicas. Me dijeron que esto tuvo, no, más bien como me empezaron a revisar que por qué le había pasado eso a mi niño, fue cuando me encontraron que yo traía eso, el cáncer de tiroides, porque no sabían qué es lo que realmente había pasado con mi niño. Entonces ahí me descubrieron que tenía esto. Mi bebé no tenía ni 6 meses cuando yo ya estaba hospitalizada y me estaban dando radiaciones por lo del cáncer de tiroides. Entonces ya de ahí yo dije, no manches, o sea, un día eres la mujer que tienes la vida perfecta, que todo te sale bien, al otro día ya no tienes tu bebé, al otro día ya tienes cáncer, o sea, todo te puede pasar de un momento a otro. Entonces, yo digo, ¿para qué darle tanta importancia a cosas que realmente no tienen importancia? Por eso yo les digo, chicas, anímense, háganse todo lo que quieran, vivan, disfruten su vida. Mientras no lastimen terceros, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Píntense el color del cabello del color que quieran, háganse el corte que ustedes quieran, háganse todo, no se queden con las ganas de nada. Yo ya me quedé traumada con eso de la muerte, pero yo me levanto hoy, doy gracias a Dios, ustedes denle gracias pues a quien ustedes quieran, pero hagan lo que quieran hacer, ¿me entienden? Hagan todo, todo lo que ustedes quieran hacer y no se queden con las ganas de nada. Yo siempre pienso, ¿y si me muero mañana? No, hoy tengo que hacer eso que quería. Y como yo soy muy de pelo, entonces yo digo, hoy me lo pinto de tal color porque no me voy a quedar con las ganas de traer ese color. La teledere. De ese color. Para el paño, ya dijimos que la pipí, bueno, cambiando de tema porque ya me salí un poquito, pero es nada más para que ustedes vean y no se queden con la idea de que, ay, mi cabello, ay, esto, no, 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 háganse todo, chicas, anímense, ¿ok? Entonces, para que crezca el cabello, yo les recomiendo muchísimo el champú Tío Nacho. Ese sí se los recomiendo a ojos cerrados. Van a decir, ay, diario recomienda lo mismo. Pero como les digo, yo les voy a recomendar cosas que yo sé que les van a servir. El Tío Nacho es buenísimo y también el que les recomendé la otra vez. Checa ahí en los videos, chicas. La pipí de bebé. Ahorita te lo explico, Angélica. Espera, Angeli, espérame poquito, porque si no se me olvida. Los champús son buenísimos. Busquen en los videos. Hay videos de tratamientos y de champús. Ahí les explico exactamente cuáles champús son buenos y para qué. Búsquenlo, chicas, en el YouTube de Gide Gómez o aquí en el grupo. Creo que ponen en la lupita de Gide Gómez y ahí salen los videos. Muchos no salen, no sé por qué ya no salen, pero allá se van. Sí, el del tío Nacho es buenísimo, lo venden en Walmart, ese es para que les crezca el pelo. Ahora sí, Angeli, las que tienen bebés cerca, de la vecina, de la cuñada, de quien sea, la pipí de un recién nacido de un mes,
se pone en el pañal y les quita el paño, o sea, rapidísimo te quita el paño. Entonces, aprovechen las que tienen así niños conocidos. Otra opción no me la sé. Voy a averiguarles y yo les recomiendo, porque diario, antes de todo, primero averiguo y veo que sí sirva y ya después se los recomiendo, chicas, porque no es tan fácil estarles, ay, sí, miren, hagan esto y hagan esto y hagan esto y hagan esto. Si a mí no me consta, ¿cómo les voy a recomendar algo que a mí no me consta? ¿Me entienden? No, no puedo hacer eso, porque imagínense donde les haga daño o donde algo, no, por eso tenemos que estar bien seguras de lo que pasa, ¿ok? Eso sí es verdad, la pipí de bebé es buenísima para limpiar el paño y queda la cara súper bien, sí, es buenísimo, por eso las que tengan oportunidad, háganlo. ¿Cómo? Gracias, ya me puse el pañal por 3 meses y nada, ¿cómo que no te resultó? Conozco a 1 millón de gente que les resultó. Entonces, ¿sabes qué? A lo mejor no será paño, no será más bien una mancha o algo, porque el paño luego, luego se ve como sobresalido, como diferente. Entonces, a lo mejor tú tienes una mancha. La mancha sí es más difícil, porque el paño es como una mancha que dura tiempo, poquito tiempo. Hasta el paño se quita solo, nada más con el tiempo. Ok, entonces más bien a lo mejor es una mancha de sol que tienes que tener cuidado. A lo mejor la crema que te estás echando te está afectando cuando sales al sol o tienes que estarte, porque hay gente que tiene la piel bien sensible. Entonces también lo que puedes hacer es ponerte una gorra, un gorro cada que salgas. Chicas, también les recomiendo acostúmbrense a usar. Acostúmbrense también a usar lentes, chicas, porque los ojos se friegan con el sol, chicas, se friegan. Entonces acostúmbrense a usar lentes del sol. Dice, a mí se me cae mucho el pelo, que es bueno para la caída del pelo. Primero que nada, hay varias opciones por las que se cae el pelo. Una, mala alimentación. Dos, demasiados procesos químicos. Tres, que eres muy nerviosa. Dicen que la panza, digo, que el cabello es el reflejo del estómago. Entonces toma mucha agua y trata de relajarte. ¿Ok? Si te relajas mucho, vas a ver cómo cambia tu cuerpo, cómo cambia la piel y cómo se te deja de caer el cabello. Son esas tres opciones, entonces tienes que tener cuidado. Aunque hay personas que se les cae y se les cae. Chicas, lo normal del cabello es que se te caigan 100 cabellos al día. Es muchísimo. Por eso también no se asusten si se les cae. Es lo normal. 100 cabellos al día es algo normal que se te caigan. Entonces, si se te caen esos, no tengas miedo. Ya es algo normal. No es como que, ay, me voy a quedar pelona. No. El cabello se cae. Por lo mismo, si se fijan, siempre tenemos muchos cabellos chiquitos que nos van creciendo, porque unos se caen, otros van creciendo. Entonces, no tengan tanto miedo, solo que de plano vean un cacho ya sin cabello, ahí sí tienen que tener miedo e ir con el dermatólogo o con alguien que les revise qué es lo que está pasando, chicas. Muchas veces el champú no te cae bien. O otro consejo, chicas, ya se los he dicho muchas veces, el enjuague nunca se lo echen de la raíz, porque el enjuague hace que se caiga el cabello, entonces no se lo echen en la raíz, ¿ok? Entonces no lo hagan, no lo hagan. Oh, sí, cierto, las dietas también. Miren, chicas, otro consejo que les voy a dar, que a lo mejor soy bien metiche, a lo mejor la que lo quiera oír, agárrenlo, y la que no, pues no. Ve con Dedeco. Es que estas agarra grite y grite y pienso que no me oyen. Las dietas está canijo, chicas. Y no tanto las dietas, sino las que usan pastillas. Tengan mucho cuidado porque yo me quedé traumada cuando he ido a mis revisiones del cáncer de tiroides, chicas. No saben qué gran, ¿cómo se dice? Muchísima gente me la topo ahí. ¿Por qué? Porque por las pastillas de la dieta. Están ahí haciéndose diálisis, chicas. Entonces tienen que tener mucho cuidado las que toman pastillas para las dietas, chicas. Tienen que tomar pastillas de verdad. Yo eso le tengo bien muchísimo miedo a cualquier clase de pastillas. Si no son recetadas por un doctor, chicas, no se las tomen. Yo la verdad para eso soy bien miedosa porque una persona muy querida, falleció de cáncer. Entonces, no, 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 eso de estarse tomando uno pastillas que no son recetadas, no, no se me hace bien. Ella una vez comentó que ella pensaba que tal vez le había dado por tanta medicina que ella tomaba sin receta, ¿me entienden? Entonces, tienen que tener mucho cuidado, chicas. Yo por eso, por lo que yo tengo, tomo unas pastillas y no las puedo estar revolviendo con otras pastillas. Entonces, por eso es muy importante que tomen solo lo que les recetan. No hay que estar tomando medicina que le dice cualquier persona. Por eso,
A mí nunca me van a escuchar que les diga, tómense esta pastilla que es para la dieta. Eso sí, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque eso sí es muy para la salud, chicas. Entonces, si se quieren, de verdad, mejor una buena alimentación y no a las pastillas de dieta. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas personas que adelgazan súper rápido, pero después suben al doble si ya no tienen para comprar esas pastillas, porque en veces son hasta caras. Entonces, tengan mucho cuidado. Tomen pura medicina que les den los doctores. Porque los doctores ya cuando ven que tú estás subida de peso, que realmente no es para tu tamaño, tu estatura, ellos mismos te recomiendan qué hacer, chicas. Por eso, por favor, Irene, mucho cuidado con las pastillas, porque así de gente que conozco que se fregaron y están yendo al diálisis. Y se los juro que todas las que yo les preguntaba, oye, y hasta hombres me sorprendía, les decía, oye, ¿por qué? Porque yo soy bien metiche. Oye, pero ¿por qué te dio eso? No, pues porque tomaba pastillas de dieta. Y yo así de, no manches. Y yo me asusté porque muchísimas personas que yo conozco, que están en mi vida, que yo hablo con ellas, que son familiares, personas queridas, toman pastillas para las dietas. Entonces yo me quedé así como que, y yo les digo, muchas no hacen caso, muchas como que ya lo limitaron, pero así como que sí me dio miedito. Entonces, chicas, tienen que tener mucho cuidado con lo que toman. Déjenme hago para acá porque esta niña se me figura que habla bien recio. Entonces aquí me siento, aquí hago mi super video. Las vitaminas que son para el cabello, la piel y uñas son tres, son buenísimas para el cabello. ¿Cuáles serán? Las vitaminas, hay muchas que sí pueden ser buenas vitaminas. Pero de todas maneras hay que tener cuidado, chicas, porque cualquier medicina que uno tome, recuerden que se va al estómago y está canijo, chicas, porque algunas veces uno no sabe qué enfermedad puede tener. Y entonces si revuelves cosas que no sabes, mejor vitaminas y cualquier cosa que quieran tomar, yo la verdad les recomiendo que le pregunten primero a un doctor para que entonces ya después las tomen. A mí eso sí me da muchísimo miedo, todas las pastillas que son como que no sabe uno bien para qué son. Como esas que les recomendé de las aspirinas, esa es una pastilla más, ¿cómo se dice? No fuerte. Se me hace como una pastilla muy insignificante, entonces por eso sí me animo a decirles. Pero de otras más fuertes, tengan mucho cuidado, chicas. No queremos que al rato se enfermen por andar tomando cualquier medicamento. Tengan cuidado de todo lo que comen. Bueno, chicas, ahorita veo sus mensajes. Miren mi cuadro, qué bonito está, ¿a poco no? Lo adoro. Entonces, chicas, cualquier duda, ahí pónganla. Y ahorita les contesto. Ya me voy a hacer qué hacer para que vean que sí hago, chicas. Entonces, nos vemos, chicas. Si podemos en estos días, ahí ando viendo algunos peinaditos fáciles para ustedes, para írselos explicando. Entonces, nos estamos viendo en estos días, chicas. La que pueda, por favor, apúntense en mi YouTube. Suscríbanse. De Gide Gómez, está igualito que aquí arriba. Y la que les guste los videos, aquí hay tres puntitos, creo. Entonces, en esos puntitos, póngale activar algo. Creo que dice que una notificación cuando haga live, entonces para que sigan viendo los consejos. ¿Te pintaste el pelo rosita? Ay, qué bueno, Silvia, deberías de mandarnos una foto a ver cómo te ves. Se ve bien padre, miren, aquí se ve un poquito más el color. Está bien rosita, bien rosita, bien tiernito, bien bonito. A mí me encantó el color. Entonces, anímense, chicas. Vean los videos, ahí están de cómo me pinté el pelo, cómo lo rebajo, cómo lo hago. Miren las espinillas, hasta siento que me hablan. Entonces, chicas, cuídense, nos estamos viendo ahí. Hay muchos videos de corte de pelo, de peinados, de cómo pintar el pelo, de todo. Así que suscríbanse y nos vemos, ¿ok? Bueno, bendiciones, cuídense y échenle muchas ganas, chicas. Bye.